Sí, continuamos aquí en este último bloque de nuestra sección de Reiki de este 14 de marzo. Entonces nada más faltó felicitar a todos los jóvenes y a todos los alumnos que nos están viendo, que practican Reiki, que hacen yoga, que ellos van a cambiar el mundo, ellos son la revolución del amor. Entonces quiero felicitar especialmente a mis hijas, a Samadhi Eso, las y a princesas. Shaddai, a mis princesas del alma. Y sobre todo también a todos los devotos de Krishna que laboran en los diferentes templos de la misión Brinda en México, que están ahí atendiendo los restaurantes, las cafeterías, el servicio devocional, atendiendo las deidades. Realmente ellos son un ejemplo, son Gran mi servicio. inspiración. Entonces yo siempre les reconozco que hay hasta muchos devotos de otros países ayudando a esta gran misión de nuestro maestro espiritual. Así que saludamos ahí a Sriji, a Vaikuntarani, a Gopa, Begavan, Vayanambrita, a Chandrika, Yamuna, a todos los que me olvidan ahorita. Felicidades, sigan adelante porque gracias a ustedes este México está cambiando el mundo. Y también recomendamos mucho a nuestros amigos y pacientes que lean este libro. Este libro es la guía, el instructivo, es como el guía roji. Para esta encarnación es como el guía de carreteras. Aquí se te dice qué es el alma, qué es Dios, qué es el karma, qué es la naturaleza material, qué es el tiempo. Se te indica qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer, cómo hacer ayunos, cómo no hacerlos. Incluso se te recomienda diferentes tipos de yoga para llegar a la verdad, desde el karma yoga, el yoga físico, hasta el yoga de la plena renunciación. También se te recomienda la hora que es recomendable morir, dejar el cuerpo. Así es que este es el gran bestseller, el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Ha servido de inspiración a grandes artistas, pensadores, filósofos. Entonces lo pueden adquirir ahí en Allende 33, ahí en las librerías, en la boutique, tanto abajo como en recepción. Se lo recomiendo, 18 capítulos, 18 escalones, 18 tipos de yoga para llegar a la autorrealización. Igual ya a Chris le regalamos su versión de bolsillo para cuando Sí, viaje, se vaya perfecto. a sus conciertos en avión. Llévelo, Y también en la casa, en la oficina. recomendamos mucho el libro de nuestro maestro espiritual, de la psicología perenne. Es todo un tratado de la fe. La fe se le ha manipulado, se le ha distorsionado, Distorsionado. cada quien jala para su molino, como dicen aquí. Nunca en la historia de la humanidad se había hecho este tratado, ¿no? Casi, casi este libro merece Premio Nobel de la Paz para nuestro maestro espiritual, ya que él le da el valor a todas las tradiciones místicas y te recomienda que estés donde estés, o sea, cumple con lo que dicen esas grandes revelaciones místicas, esos grandes profetas, ¿no? Y te da las características, qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer para sanarte o para no sanarte, para entrar al círculo de sanación o para irte alejando en ese círculo de sanación. Se desglosa todo lo que es la fe. Este ya está forrado, pero el original tiene la pasta azul. Varios capítulos para que también lo adquieran ahí en la librería o en la terapia. Son libros importados, hay pocos, así es que quien nos visite hoy o el viernes puede ahí adquirirlos. Es todo un tratado. No se apoya a ninguna filosofía o religión, sino se dice si eres budista, cristiano, musulmán, chamán, inclusive hasta el ateo tiene mucha fe, ¿no? Su fe es no tener fe. Claro. La fe es creer lo que tú crees, ¿no? La fe, lo que tengas eso, esa es tu fe, ¿no? Claro. Así como es tu creencia, así es tu realidad. Entonces nunca se había hecho un tratado así como estos, así que se lo recomendamos mucho. Recomendadísimos. Y pues bueno, yo quiero decirte que estoy especialmente agradecida contigo, por estar con nosotros en Sembrarte. Estuviste el 21 con nosotros. Y agradezco muchísimo la sanación que nos compartiste, tu Así, gracias. conocimiento, tu sabiduría, tu gran amor y sobre todo tu corazón tan grande que vienes aquí a sembrar con nosotros. Gracias por esa semilla, Gaura, por esos frutos, por ser quien eres. Y pues gracias de verdad. No, pues gracias a Gracias. ti por Qué la lindo. invitación y esa invitación la hacemos extensa a todos ustedes para que se animen a ser felices, a que se iluminen
Ese es el proceso del Reiki, es un pretexto para empezar a sanar el cuerpo físico y lograr la iluminación. Iluminar significa liberarse. ¿Y qué es liberarse? Y ya no regresar más a la rueda de las encarnaciones. Entonces es un trabajo en Así el Reiki, sea, es así un trabajo sea. interior, es individual, pero también lo queremos compartir con todos ustedes, ¿no? Ya Muchas cuando te gracias. cae un 20, nos toca compartirlo. Muchas gracias, esperemos que esto les sirva de motivación para tenerle mucho amor, respeto a los animales, para que no se preocupen, no se enojen, sonrían, sean felices, cuiden su cuerpo, no hay refacciones. Trae esta información, este cuerpo de autosanación, pero tienen que darle la oportunidad a esa energía divina que recorra todo su ser y que empiece a hacer el milagro de la sanación. Y para eso hay que parar la mente, controlar los sentidos, es muy difícil eso, y para esta era también recomendamos el canto del Mahamantra, que es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es un método recomendado, o a veces recomiendan que es el único método también recomendado para esta era, para poder controlar la mente y los sentidos y conectarse con Dios. Es una manera muy fácil de conectarse con Dios y empezar a dejar de hacer karma, y significa en sánscrito: oh mi Señor, oh energía divina, déjame ser un instrumento de tu divino amor. Esa es la misión de todo ser humano. Si es un pintor, bueno, que sea un instrumento para la energía divina y que con sus pinturas mucha gente se ilumine. Si es poeta, si es músico, si es cocinero, que también lo ofrezca a Dios, sea un instrumento del amor divino, y la gente con que coma sus alimentos, sus platillos, En todo está llegue a Dios. la iluminación. Así es. Pues Gaura, Hare Hare Krishna. Krishna. Felicidades, feliz año. Namaste. Namaste. Amor, salud, abundancia, todo lo mejor siempre. Y nos vemos en una semana. Vamos a tener a las chicas de corazón iluminado. Más amor, más amor, más iluminación. Así que muchas gracias. Paola Márquez va a estar con nosotros. Y muchas más de corazón iluminado. Así que no se lo pierdan. Y vamos a dejarlos con un video especial de la conferencia que tuvo Gaura Sundar con nosotros en Sembrarte en el evento del 21 de diciembre. Nosotros nos despedimos Muchas mandándoles un gracias. beso, un No se abrazo pierdan los y nos vemos en una siguientes semana. programas. Hare Krishna. Solo por hoy, sonrían y sean felices. Ajo. Gracias, Mayri en producción. Poco hace una activación como en el kinder. Bueno, vamos a ponernos de pie. Dejen sus cositas en su silla, por favor. Me voy a subir aquí porque no me ven muchos. Vamos a. Ya que les puedo decir, ya les cayó el 20. Depender solamente de 10, pues ya vámonos, ¿no? No, no es cierto, sigue el programa hasta las 11:11 de la noche, es un maratón de conciencia, gracias por estar aquí. Vamos a flexionar las rodillas, llevamos las manos a la cintura, pelvis al frente y hacemos movimientos de cuello, inhalo arriba, exhalo abajo. Vamos a hacer algunas articulaciones para que nos llegue un poco de oxígeno y nos llegue el entendimiento. Nos ubicamos aquí y ahora, inhala y exhala, boca cerrada. Cambio, detengo, mirar al frente, sigo con las rodillas flexionadas, giros a un lado y al otro, giro al otro, inhalo y exhalo, aire fuera, inhalo y exhalo. Eso es. Aquí ya están trabajando el quinto chakra. Vamos al cuarto chakra, vamos a abrir el corazón, pecho al frente y hombros atrás. Inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Este es el cuarto chakra, todos los temas que van dirigidos de estos expositores, estos grandes maestros, va dedicado a su corazón, a su alma, a su ser interior, a su Cristo interno. Pero ahora vamos a hacerlo bien, como Shakiras, a ver todos como Shakiras, más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, cambio, movemos los pies. Al mover los pies estamos activando el chakra de los pies, plantas. Y nos conectamos con el chakra de la tierra, ¿no? Estamos aquí y ahora. ¿Qué chakra falta? Vamos a trabajar un poco la pelvis. Flexiono las rodillas, giro hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Así que recomendamos mucho la activación física. Está llegando la música, qué bien. Giro hacia el otro lado, giro hacia el otro lado. Siempre de una meditación antes o después, hagan algún movimiento para que fluya la energía en todos sus chakras, en sus nadis, en sus plexos. Cambio, tenemos, nos
ayudamos del compañero del lado derecho, bueno, si no hay aquí en la pared, subo la rodilla y hago nada más giros de tobillos hacia afuera, giramos, giramos. Entonces estamos trabajando ahí las articulaciones para que fluya la energía de la meditación, de la conferencia, de este 21 de diciembre, ese solsticio de invierno, donde baja el ángel de la Navidad, el ángel de la fe, que lo estamos haciendo aquí. Cambio, ahora con la otra mano, se agarran del otro compañero, y también nos estamos acordando que el trabajo es en equipo. Igual yo felicito a todo este gran equipo de Planeta 2013, a Gerardo Zaira, a Cris, a Norman, por ese esfuerzo. Están dando su testimonio de que se puede trabajar en equipo. Cambio, ¿cómo se sienten? Ya más o menos se dieron cuenta de que somos este cuerpo, pero a la vez no lo somos. Vamos a sentarnos, ya los veo más despiertos, más relajaditos. Igual quien se quiera seguir haciendo ejercicio, lo podemos hacer. Ah, sí. Tenemos la azotea, así que bueno, está libre, está el sol, hay jugos, hay ensaladas. Pero vamos a estar aquí, seguimos con el trabajo. Así que mi nombre es Gourasundar Das, es muy importante el Das. No lo pusimos aquí porque así para darnos a conocer es más fácil, pero Das significa servidor. Gourasundar Das es el nombre de una última encarnación del señor Chaitanya Mahaprabhu, que se dice que es una encarnación de Dios, es una encarnación de Krishna. Krishna significa el supremo atractivo, el supremo atrayente, la suprema personalidad de Dios. Entonces yo trato de servir a esa última encarnación que vino hace 527 años en el sur de la India. Es un nombre espiritual, mi nombre de civil es Gerardo Alonso Torres, soy mexicano de nacimiento, pero somos universales ya que amamos todas las sagradas tradiciones místicas.